Ciao amichis de Fisi Más da Pablo. Per il giorno di oggi voy a fare un allenamento corto e efficace. He portato 8 esercizi per migliorare la velocità e l'agilità, specialmente per le persone che giocano calcio, calcetto, pallavolo, tennis. Con questi esercizi tu te vas a anticipare alle azioni, vas a diventare una persona più professionale, sarà una caratteristica que ognuno que si la lena se va a ver en el campo y vas a mejorar tu performance. Invito a todas las personas a fare estos ejercicios del inicio a la fin. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de un bastón, un manico, puede ser un asciugamano o una corda para tener un punto de referencia. Aunque habíamos bisogno de un paio de elástico, un elástico a su resistencia. Voy a fare 4 ejercicios con el elástico, 4 ejercicios con el manico o el bastón. Ok, vamos a ponerlo acá. Vamos a iniciar con un poquito de movilidad. Importante enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física, así no nos fachamos mal. Aprofito este momento para enviarle un saludo a Marco Daniel Ricardo, que nos guarda en Falopio. Serán un futuro profesionista que yo gano calcio, sí. Debes de alenarte, no molar a la prima dificultad, ser tosto y arribar ahí fino en fondo si sei disciplinado. Ok, vamos a hacer este movimiento, vamos a hacer un piccolo riscaldamento de 2-3 minutos e iniciamos nuestros ejercicios para mejorar la velocidad y la agilidad. Ok, perfecto. Vamos a encrochar un pie y vamos a ascender fino en fondo. Respiro profundo. Es importante fare estos ejercicios al menos de 2 a 3 volte a settimana. Cierto, estos ejercicios tú los abinas a los ejercicios que fai en tu escuadra, que fai en casa. Son ejercicios de base, pero eficaces. Ok, perfecto. Ta, muevo un poquito. Muevo un poquito. Echando. Ah, due volte. Una otra vuelta. Ok, perfecto. Vamos a fare un poquito nuestro riscaldamento. Toliamos un poquito el bastón. Okay. Vamos a empezar con un poquito de corsa en el posto. Corsa, punta de pie. Ta. Vamos a fare una ventina. ¿Cuánto ventina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a andare un pochino il talone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a fare questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso vamos a fare questo, guarda. 1, 2, vado indietro, vado avanti sempre fuori. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso interno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Ok, per ultimo. Vamos a fare una piccola corsa, vamos a fare questo. Tocco, vado dietro, un calcio. Vado avanti, tocco, ta ta ta, un calcio. Tocco, un calcio, due, tocco, ta, vado indietro, due, tre, non sai contare, no? 4, vado indietro, 5, ta 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 ta, 6, ta 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 ta, 7, vado avanti, tocco, 8, un calcio, ta 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 ta, 9, vado avanti, ultima, ta, due in più, tocco, ta, nuovamente, ta. Ok, abbiamo fatto un piccolo riscaldamento, tu lo farai più profondito, di più tempo. Questo esercizio lo voy a impostare con un timer. Vamos a fare 20 segundos de lavoro con 15 segundos di recupero. Più avanti tu puedes modificar el tempo de lavoro, anche la pausa. Ok, vamos a iniciar el nuestro primo ejercicio con el manico. Andamos con el manico y vamos a iniciar. Vamos a hacer nuestros primos 4 con el manico y 4 con la banda elástica corta. Ok, aproximadamente esto dura 5 minutos, dai, no es que sea così lungo. Yo lo repito una volta, tú lo casa me lo fai 2, 3, anche 4 volte. Ok, perfecto. Vamos a meter el timer y se va. Nuestro primo ejercicio, veloce, pulse le mani, ok, avanti e indietro, vamos a saltar en un solo piede, en uno solo. Estos ejercicios los hacemos lo más veloce que riusciamos. A medida que tú lo fai, vai migliorando la agilidad, la velocidad, el equilibrio. Marco, Dani, Ricardo, ¿cómo andiamo? Cambio de gambi. Via. Ta, 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 ta. Usa anche le mani, se vuoi. Ok. Prossimo. Ok, próximo ejercicio, posición de marcha.
siempre si usará una articulación de più veloce que la alta, un cemento del cuerpo più veloce que la alta. Cambio, cambio de gambe. Ok, adesso vamos a andar con el elástico. Vamos a hacer skipping. Skipping, skipping. 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 Su. Ah. Su, tira. Vamos a usar el bastón. El bastón, el manico. Vamos a encrochar. Perfecto. Rápido, no lo farás más rápido a medida que estoy haciendo estos ejercicios, al menos de una a dos vueltas a semana, voy a mejorar. Lo so, la primera vuelta diventa un poquito lento, pero piano, piano, con constancia, disciplina, tú vas a lograr tu objetivo. Son ejercicios de base, pero si tú lo fai de seguito, vas a mejorar el tuo performa. Ciao a tutti los amici che guardano questo canale. Se tu ancora non ti sei iscritto, iscriviti. Ciao, ciao Marco, ciao Daniele, ciao Riccardo. Mi raccomando, a farlo, a farlo, a farlo, a ripeterlo almeno di due a tre volte. De cuore, Paolo.